¿Estás cansado de trabajar para otros? ¿Sueñas con una vida mejor? Hola, soy Alberto Gambada y soy el manager ejecutivo superior ejecutor de nuestra nueva web, vendetuhumo.com. Vendetuhumo.com. En vendetuhumo.com aprenderás todas las técnicas necesarias para catapultar tu negocio por las nubes. Vendetuhumo.com. Capacítate con una homologación oficial UMER en nuestro curso online basado en las enseñanzas de John Stifler. ¿Cómo? ¿No sabes quién es John Stifler? El método Stifler se lleva usando en las academias más prestigiosas y universidades más punteras para el estudio de la venta del humo y de todas sus variedades. ¡Vendetuhumo.com! ¿Te gustaría ser un experto en cosas como Action Plan, Quick Win, Briefing, Webinar o cualquier mierda de palabra en inglés que te inventes? ¡Vendetuhumo.com! Inventa un nuevo método para hacer ganar dinero a los incautos, el cual no podrías usar ni tú. ¡Vendetuhumo.com! Geopolítica, geoeconomía, geocriptomonedas. Conviértete en analista de geocosas. ¡Vendetuhumo.com! ¿Harto de que otros aparenten saber más de lo que tú sabes aparentarlo? ¡Vendetuhumo.com! El 97% de la gente piensa que... Solo uno de cada 12 dentistas dicen que... Demasiada competencia, invéntate la ciencia. Aprende a usar estadísticas inventadas para engañar a tontos. ¡Vendetuhumo.com! No seas un vendehumos cualquiera y conviértete en todo un humer. Aquí no te vendemos humo, aquí te ayudamos a vender el tuyo. Compra nuestra nueva pizarra homologada con homologación Humer para que puedas hacer como que sabes de lo que hablas. ¡Vendetuhumo.com! ¿Quieres hacer creer a la gente que trabaja solo 3 horas al día desde hace un mes y ya eres rico? ¡Vendetuhumo.com! Convence a la gente de que pueden ser lo que quieran mientras les fundes los ahorros con charlas imbéciles. ¡Vendetuhumo.com! ¿Te gustaría prometer lo que no puedes dar ni en 10 vidas? ¡Vendetuhumo.com! Aprende a posar delante de un coche como si fuera tuyo. ¡Vendetuhumo.com! En nuestras masterclasses homologadas podrás encontrar conferencias sobre cómo mandar correos a gente que ni conoces. ¡Vendetuhumo.com! ¿No sabes ni qué vender? Suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto del humo que más está de moda. Además, aquí tendrás acceso a más de 300 consultores para descubrir cuál es el cuento milongo que más encaja con tu estilo de humo. ¡Vendetuhumo.com! 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 Cuando vender humo es una forma de vida. ¿Qué pasa? No he tenido tiempo. No he tenido tiempo. Ni intros ni historias. No he tenido tiempo. No he tenido tiempo. Y antes de estar ahí mamoneando para arriba y para abajo, pues lo configuro e inicio el directo, ¿eh? Esto es un poco en plan como esas veces, ¿eh? Si es que no sé si os oye, porque ya te digo que no me ha dado tiempo. Estás aquí liado con cosas, no es que mañana es el día que es, ¿eh? Y hay unas cosas ahí que hacer familiares y todas esas cosas. Pues me he liado. Además, esta mañana estaba haciendo otras cosas. He estado corrigiendo las notas, ¿eh? De los vídeos. Y también he estado subiendo otro vídeo más. Y, en fin, una cantidad de lío que flipas. Pidiendo más juegos, ¿eh? Que no tenemos juegos nuevos, simplemente los que están ahí de aquella manera. Y ya está. ¿Ves? Si es que lo estoy poniendo mal, si es que no me entero de nada. ¡Porro! ¿Ves que está hecho un Cristo esto? Así que lo que voy a hacer va a ser, lo dejo todo bien configurado y salgo y entro, ¿eh? De hecho, no tengo ni instalado el juego. Joder, qué desastre. ¡Qué puto desastre! ¡Bien! ¡Puto desastre! Bueno, déjame un segundo. ¿Veis lo que os digo? Por cierto, no sé si está Taiwante por aquí. Taiwante, precioso, bonito, lo que me estaba contando. Me estaba contando sobre un... Ah, esto es lo que quiero daros voz. Quiero daros voz a vosotros. Ahora sí. Taiwante, precioso, lo que te digo. Que gracias por esa cosa. Pero si es que estoy sobresaturado. Tengo una lista. ¿Habéis jugado una vez a los Sims, el primer juego, que tú le ponías tareas y se acumulaba en la parte de arriba? Pues yo estoy igual, tengo la barra a reventar. Si sumas otra cosa, se pone al final de la cola, que es un gritón. Entonces no, ya te digo que no me da la vida para más. Venga, he encendido el Epic cuando quería encender el de Microsoft, el Xbox. Pero es que no me entero de nada, estoy gilipollado. Estoy hecho una mierda. ¿Por qué os creéis que me hace falta empezar a 12:30? Porque soy un puto desastre.
No es una realidad. A ver, ¿qué juego tenemos hoy? Venga, voy a hacerlo en plan cutre. No, en plan cutre hasta hacer el directo bien y hacer como que aquí no ha pasado nada. ¿Sabes lo que voy a hacer? Eso es justo lo que voy a hacer. Entonces, ayer estuve también colocando todos los juegos. Ah, no sé, eso ya lo habéis visto. También lo habéis visto, madre mía, qué desastre. Es que deprisa y corriendo. Viene una persona aquí desde tal, me dice, oye, ¿qué tal? Cosas familiares, chavales, mucho lío, mucho lío. Venga, el Neon Abyss, ¿dónde está? Venga, hoy toca Neon Abyss. ¡Qué desastre! Neon Abyss, Cornucopia Update. No tengo ni idea de qué va. Esto es una actualización. Yo creo que este se está echando, hostia, es un giga. Muy bien, hoy tenemos un juego de plataformas. Estupendo, joder, lo que haga falta, coño. Ahora voy a irme aquí. Voy a encender esto. A ver, Tongoliga. No, Tongoliga todavía no, todavía no. No nos volvamos locos. He estado corrigiendo las notas. Sí, son calzoncillos. De hecho, llegará el momento, como jodidamente original que soy, que haré merchandising. Y seré el primero de todo el mundo que haga merchandising de calzoncillos, ¿sabes? E incluso crearé una línea de calzoncillos para la cabeza. Porque hay peña que tiene mucho pelo, en plan rastas y eso, y se ponen calzones, porque necesitan una coleta muy gorda. Y si te pones unos calzoncillos, es un 2 en 1. Te sirve para la cabeza y para los huevacos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O bragas también para señora, para los atas, y te sirve como para agarrarte la coleta. ¿Eh? Haceme caso, que es un planazo. Lo último, no tanto, pero lo primero ya te digo que va a caer. Hombre, soy el único tío que hace cosas con calzoncillos en el melón. Pues tú verás. A ver, el juego se llama Neon Abyss, ya lo he dicho. Bien. Entonces... ¿Hacemos publicidad? Si no lo va a ver ni Cristo. Al menos lo ponemos en el Discord. Venga, va. Vamos a poner el Discord. Entonces nos vamos aquí. Ponemos... Command and Conquer Remastered. El Neon Abyss. Ven aquí. Quitamos esto. Neon Abyss. Muy bien. Y ahora vamos aquí. ¡Pam! Lo vamos al Discord. Venga, Discord, un poquito rápido, venga, alegría. Por cierto, el sábado no voy a jugar, tengo que trabajar. Me han dicho, oye, que no, que tú curras. Y yo, pues estupendo, es lo que siempre he deseado. Estoy hasta el nepe. Cuando sea rico, con estos desastres que hacemos aquí, ya verás tú cómo yo... Va a ser un festival, no te haces una idea. Pero hasta entonces, pues habrá que curar. Hay que ganar dinero para vivir y subsistir y todas esas cosas. No estoy de acuerdo, pero bueno, lo que hay. Que por visto hay que comer y tal. Yo tengo una manía malísima con eso de comer. Y lo hago, tengo que hacer todos los días. Macho. Voy a tener que hacer como el burro del tío Paco. Que le enseñó al burro a no comer. Y cuando por fin lo consigue, va el cabrón y se muere. Pues yo lo que no quiero es morirme. Pero de dejar de comer igual, ¿sabes? No me parece mal plan. Bueno, esto lo vamos a subir. Vamos a subir todos los volúmenes. ¡Volúmenes! Y bajamos dotaciones. No, dotaciones no, donaciones. Donaciones, dice. A mí. Como mucho. Voy. Si es que no se puede cambiar en directo. Porque como lo cambian, luego se cambia el solo. Y no puedo poner las mierdas esas, los tags. Así que voy a tener que cortar, chavales. Esta mierda de desastre, ya lo... Darme 30 segundos, ¿eh? Un abrazo, un besito. ¡Muah, muah, muah!